Hola y bienvenidos fans de Video Games, todos estamos aquí en Resident Evil 7, continuando donde lo dejamos en anterior episodio. Comenzamos los puzzles de Lucas, el hermano chungo de la familia. Y ahora, no, bueno, todos están chungos. Y ahora, nada, toca continuar a ver qué nos ha preparado en esta zona, en este matadero de trampas con un cerdo. Ah, bueno, es medio cerdo, voy a decir un cerdo plano, pero no, es solo medio cerdo. No hay riesgo. Vale, me he puesto esta pistola porque es que si hacía lo de siempre es que no iba a ponérmela nunca, pues siempre iba a estar gastando balas. Pero pasa que me he puesto, vamos a quitarnos el lanzallamas, creo. Voy a poner esto aquí para tenerlo en el acceso rápido. Un fluido químico, muy bien. Parece que hay algo. Esto gira porque sí. ¿Por qué giran estos ventiladores? Me veo que aquí va a aparecer... Ah, no había nada. Unas cuantas personas. Me he puesto a lanzar granadas, por si acaso. Parece que hay que bajar. Ojo, estoy súper herido, ¿eh? Tendría que hacerme la... Tengo un fluido químico, tendría que hacerme una curación. Pero es que con una curación, tío, no voy a ningún lado. También es que no hacerla... Pues hace una curación grande. Tenemos dos. Mira, voy a hacerme... una curación. Y una grande y ya está. Las vamos a guardar hasta que hagan falta. Me gusta apurar. Así que mira, esto era de pistola, ¿no? Sí, vale, tenemos un poco de pistola. Que como ya vamos a utilizar la nueva, esta que reparamos. Batería. En teoría hay más kits de reparación. Podemos reparar la escopeta que colocamos rota. La escopeta rota que teníamos la podemos... Ah, soy muy tonto. La escopeta rota que teníamos la podemos reparar. Que es como mejor, pero no mucho mejor. Es solamente mejor. Buah, tío, y sigo de sangre. O sea, lo mismo que he perdido, lo mismo que he ganado. Esto se va a abrir y va a llenarse de bichos, ¿verdad? Me lo estoy imaginando. En serio, tío. Se ha fundido la luz. Es que es todo igual todo el rato, ¿eh? Joder, verás. Mira, ¿ves? Está empezando a entrar gente. Fuck. Soy grande, ¿eh? O sea, lo que sea. No es uno normal, ¿no? Es... Mira, chaval, es enorme. ¿Me he hecho...? ¿Me he quemado? Me he quemado. Mayor de salud. Pero bueno. Pero bueno. Tío, déjame en paz. ¿Por qué es tan tocho esta cosa? Pero que me bonita, míralo. Se ha acabado. ¡Oh! Y encima explota. Es que de verdad. ¿Va a mandarme más? Va a mandarme más, ¿verdad? Se oye más. Podría haber pasado de él. A lo mejor puedes pasar de él. Parece bastante plausible. Ah, puedo coger esto con las dos manos. Y... Ay, pero qué asco. No hemos ganado nada con todo esto. Perder cosas.
Nada. Hemos perdido recursos. Suplemento. Aún no sé para qué vale el suplemento. Fluido químico. Vamos a hacer una curación más. Mil cuatrocientos ocho. Eres el siguiente. 1408. ¿Hará falta esa contraseña? Probablemente. ¿En serio? Pues voy a hacer una... Voy a curarme entonces. Aunque ya lo de las monedas... No confío en completarlo. Ah, vale, ya me ha dado contraseña, 1408. Vale. No me acordaba de esto. Ostras, pues no me acuerdo cuál era la combinación de pasos a seguir para... Colega, es una prueba de habilidad. Así que sin trampas, toda la mierda que llevas, al baúl. ¿En serio? ¿Todo? ¿En serio? ¿En serio? O sea, este tío podría haberme dejado pasar siempre. Solamente no te deja porque no... ¿No puedo guardar todo algo? Sí, no sé, a ver, hasta que no estás sin inventario. Pero ya me acuerdo, o sea... Pero creo, como ya lo hemos visto en el vídeo, ya sabemos cómo se hace, ¿no? O sea, podemos saltarnos la parte en la que... Vale, sabemos que había algo. Vale, lo que no hay que hacer es quitar esto. Si quitamos esto, se fastidia todo. Vale, ¿qué te parece si jugamos a un juego? Solo tienes que encender la vela y ponerla en la tarta. ¡Vete a la mierda! ¡Ethan! ¡Esa boca! Hay niños en el edificio. Sí, sí. ¿En algún sitio? Creo. Ya no estoy seguro. Dios, qué asco los personajes Joker, te lo juro. Vale, mientras no cojamos esto, todo va bien. Además de esto, me acuerdo. Esto era... ahorcado, cuervo y feto. ¿Ves? No ha cambiado. Vale, pero esto no me hace falta. Lo que me hace falta realmente, no, claro, lo que me hace falta es encender el fuego. Espera que no explote, no me fío. Toma. Encendemos el fuego. Abrimos la puerta y ponemos la contraseña, que es loser, que ya la sabemos. No hace falta nada más. O sea, le hemos timado porque hemos visto en el vídeo. Porque el resultado, si no, era morir. Está guay esto, de que... ¿Ves la...? O sea, resuelves el este, pero como luego ya has visto cómo se resolvía, no hace falta que lo resuelvas. Y también que la, como el final, si hacías todo, era morir, pues tienes que pensar que no tienes que hacerlo todo. Y así no tengo tatuado en el brazo nada y tal. De hecho, no está aquí el cadáver de... Está aquí. Está tapado por una lona. Vale, pues ya está. Me gustó esto. En el anterior episodio decimos todo esto y ahora lo resolvemos. Y ahora poner esto. Esto explota. Pero si me... Ah, no me puedo apartar. Pero no me tengo que haber hecho daño, ¿no? Y ya está. Y no se extiende el fuego. ¡Hijo de puta! ¡Tendrías que haber muerto! ¡Oh! Me ha tirado una dinamita. Pero bueno, pero bueno.
No me va a dar tiempo. Debe haber sido más rápido, creo. O no lo sé. ¡Vámonos! Madre mía, cómo de lejos me pondría yo, ¿eh? Se supone que esto era para ti, maldita sea. Está. Oh, estaba justo aquí. Mía, Zoe y. Y Mía, ¿no? Mía. ¡Mía! Está viva. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Estamos en el embarcadero. Fuera de la habitación. Rápido. Oh. Vaya, vaya. Ethan. Tío, tienes un montón de cámaras de streaming, ¿eh? ¿A ti? Muerto. Supongo que no está en tus planes todavía. Qué suerte. Mira, salvo que tengas más ases en la manga, te sugiero que... Sería contarte el final. Y no, soy de esos. Qué poco expresivo hasta ahora, ¿no? ¿Cómo ha hecho? ¿Cómo se ha grabado para retransmitirse? En fin, da igual. Guardado. Mira, y mis cosas. Cabeza. ¡Ey! La cabeza. De verdad, que es un serie D. O sea, me va a explicar alguien. Mapa del área de pruebas. Vaya, pero no me muestra lo que. A dónde vamos, ¿no? ¡Oh! Ahí me he dejado un sitio. ¿Qué me he dejado? Granero. Bueno, pues nada. Ya da igual. Culpa mía. Bueno, esto te vas a quedar ahí. Tú también te vas a quedar ahí. A ver, escopeta. Esto por aquí. La M19. Esto por aquí. El cuchillo. Por aquí. El lanzagranadas. Por aquí. El lanzallamas. Por aquí. Curación. Por aquí. Hierba, por aquí. Pistola, por aquí. Este es de la Magnum, que no la tenemos. Escopeta, por aquí. Incendiaria, por aquí. Canzúa, por aquí. Lanzallamas, por aquí. Fluido químico, por aquí. Y ya está, el resto no me hace falta. Podríamos utilizar esto en algún sitio, pero no sé bien para qué. No sé qué quiero separar. 5 monedas. Pues no tengo tan pocas. No sé qué separar. No puedo separar nada. La pólvora. Me falta más pólvora para meterla con las balas de pistola. Así que simplemente nos vamos a ir así y ya está. Crea el suero. Mejor me tengo que llevar el... No sé, ahí mismo. A lo mejor me tengo que llevar el cabeza del series. Del serie de. Tengo hueco, me voy a llevar la cabeza y el brazo. Ojo, hay que crearlo. Rollo justo aquí. ¿Podemos volver hasta? Claro, bueno, no, sí, podemos pasar por aquí. Vamos a volver hasta ahí. Vamos a volver en un momento a ver qué hay. A lo mejor simplemente hay recursos o algo. Vamos a volver en un momentito. Tampoco creo que me lleve mucho. ¿Eso que esto esté cerrado? No. Vale. Es al fondo. Ah, aquí es donde explotó, que luché contra el monstruo este y y simplemente giré hacia la... Simplemente porque giré. No ha habido esta sala simplemente porque giré hacia el otro lado. Pero sí. No estaba ni cerca. Pues nada, tío. Hay que entrar con cuidado. No estaba ni cerca. ¡Hombre! No estaba cerca. Yo no he sido el que lo ha activado. Ha sido la puerta, en todo caso. Vamos a volver. Hay recursos, seguro. Culpa mía por no haberlo hecho antes, pero hay cosas. Abrimos la puerta con cuidado. Hasta luego, payaso.
Fíjate que la tontería lo del cámara me ha gustado, ¿eh? Lo de que fuese el cámara el que resolviese el puzzle para que luego yo supiese cómo se resolvía. Eso ha estado bien, ahí se la concedo. Tiene cosas que me parecen un poco una tontería, pero otras que no. Ah, que hay otra aquí. No he visto esta. Vale, hay que meterle un tiro a esa. Ah, y no, ¿ahora no ha habido reacción en cadena? Imagino que reacción en cadena ha sido por mí. Por mi cuerpo bamboleándose un lado a otro. Es que no las veo bien. Vale. Me puedo levantar, ¿no? Sí. Que no explote esto, ¿eh? Dios. Esteroides. Vale, los esteroides estos se podrán combinar con los... Vámonos. ¿Nani? Ah, no la había pasado. Pero bueno, tío. Los esteroides se pueden combinar con los estimulantes para hacer unos esteroides mejorados o algo así. Puede serlo, vamos a ver. Ahora le echamos un ojo. Tengo una caja aquí, a ver. Suplementos. Ah, pues no, es para... Ah, vale, era para hacer esto. La munición neural puede estar bien, no te miento. 6 monedas, me faltan 3. Vale. Pues para adentro que van. En el sitio de peor circulación. Tienes que ponértelos. Vale, nada de esto me interesa. Happy, happy birthday. Vamos a ver, a guardar. Que hemos hecho mucho. Y vámonos. Lo tenemos todo. Lo primero es lo primero. Así que podríamos combinarla con pólvora. Para hacer mejoradas. Oh, ¿en serio? Vale. Sí, como se confunde tanto con el entorno. Todo lo que tal. Ya decía yo que esto habría que usarlo en algún momento. Por cierto, ya has visto dónde se coloca el hacha de juguete. El hacha de juguete... Vale para unos esteroides, creo. No es esteroides. Es lo que te hace que puedas recargar más rápido las armas. Pero me lo he saltado, o sea que no creo que vuelva a la casa ya. Me lo llevo. Ya voy, mía. Sí, sí. Estoy ya. Qué bien va ahora el juego en comparación a los primeros episodios. Vale, esto. Imagino que levantaremos el puente desde otro lado. Desde ahí, ¿no? A ver si me quito ya la palanquita esta, que me estaba muriendo nervioso. ¿Me fío? Esta ya no es la sala de pruebas. ¿Nada más? Se veía algo brillar. ¿Va a haber un boss? ¿Va a ser él? ¿El boss?
Probablemente. Tenemos al boss Jack. La boss Margarit. Pues falta el boss Lucas. Tenemos bastantes suplementos, está bien. De hecho, pero creo que he guardado mis hierbas. Ah, no, las tengo ahí. Me voy a hacer dos curaciones, tío. Fíjame, sobra una ganzúa. Tampoco he utilizado. Pero bueno. ¡Buf! ¿Cuántas balas me he comido con esto? ¡Ostras! Espérate. Que no, que no, que no, que no, que no. Que hay un gordo de esos. He visto un grandullón. Que no, que no. Que no, que no, que no, que no, que no. No está muerto. Pensaba que sí. No, no, no. Vámonos. Psicoestimulante, supongo que para que los uses. Pues sí, vamos a usarlos. ¿En serio? ¡Ostras! ¡Oh! ¿Arriba hay? Arriba no hay. ¿Dónde está aquello? Ah, por allí. Vale. Vamos inteligentes, a ver. Tú de momento no. Tú de momento no. Dame pólvora. Vamos a hacer... ¿La he cogido? Así. Espera, vamos a hacer... No. Vamos a hacer balas mejoradas. De hecho, las podemos meter aquí. Y al menos 7 ya no son, ya no cuentan como munición. Porque total, al final da igual. ¿Qué más había por aquí? Estas balas de escopeta que van a venir muy bien. Pum, pum. La gente separado es que luego no lo uso. Entonces. Aunque. Podría descomponer este. Y que me dé un químico fuerte. Total, solo me ha costado una. Oye, pues qué bien. Porque con esto lo que vamos a hacer es... Mira, cuántas balas de escopeta. Con esto lo que vamos a hacer es... Me llevo otro separador. Y vamos a separar otra de estas. Pues mira, tres fuertes. Con algunos fuertes vamos a hacer las granadas estas chungas. Dos granadas neurales. Otra granada neural. Una curación grande. Dos curaciones pequeñas, una curación grande. Nos queda una hierba. Que no, no sé si tenemos algún químico débil. No, ya no me quedan químicos débiles. Ah, no, sí, hay un químico débil aquí. Pues con un químico débil lo vamos a mezclar con esto. Y tenemos otra. Tenemos tres curaciones pequeñitas. Bastantes balas. Granadas neurales. Una curación tocha. Muchas balas de escopeta. Algo de fuego. Balas normales, ¿verdad? Me quedan tres huecos de inventario. ¿Hay algo más que podamos hacer? De Magnum. La pistola esta, que está todavía muy llena de balas, pero ya me da igual. Vale, pues como me deja hacer esto, voy a guardar. Y si luego me hace falta volver a por el Series X o por algo, ya volveremos. Vale, pues vamos a por el boss. Seguramente va a haber un boss, por el simple hecho de que... Mira la cantidad de munición que tengo. Esto no se ha visto nunca. Además ha habido una carga. Hola. Sí, sí, yo voy primero a por mi mujer. ¿Y si no tengo que caer el cuchillo, qué? Pegas un tiro. Zoe.
Zoe y yo... Ahora no. No nos queda tiempo. ¿Tienes ambos ingredientes? Ah, ¿los quiere? Vale. No la liberes por si acaso, ¿eh? Primero lo importante. Ahora. Toma. Te traigo esto. No sé lo que es un serie de todavía. ¿Me lo vais a explicar? Date prisa y dame los ingredientes. ¿Qué te lo doy, copón? Toma. Hay para dos, ¿no? Debemos fabricarlos rápido. Mi padre y Lucas no están lejos. Yupin, papá está cerca. ¿Papá? Basta para dos. Me interesa ver el proceso de fabricación. ¿Cómo te lo ocultan? El suero, ¿qué hacemos? Hay una barca afuera. Iremos por el pantano. Pero no llegaremos lejos sin el suero. Uno es mío. Pero bueno. ¿Qué cojones es eso, tío? ¿Es Jack? Tira voz de Jack. Bueno, ahí no juegas el punto débil, ¿no? ¡Jolín, cómo mueve la cabeza! Ya está bien. Ahí son las balas tochas. Hay que usarlas con cabeza. Tiene como cabezas. Estará Margarit también ahí. Uy, perdón. Ay, un mal momento. Cambiamos a las neurales. A lo mejor le hacen más daño si le damos a la cabeza. Porque son neurales. ¿Qué ojos le quedan? Hombre, yo, la idea es que no baje, ¿no? O sea, que le mate desde aquí. Que ya suba él. ¿Qué ojo le queda? Ya no tiene cabeza. Me caigo. Mejor me bajo. Ahí abajo. Vale. Ya te veo la gracia. ¡Ay! ¡No la dijes! ¿Dónde te quedan? ¿Eso es un ojo? Eso no es un ojo. No. Vaya. Era algo que tenía que pasar. ¡Ay! Pero bueno. Hay que meterle en el ojo, ¿no? Oye, esto está muy feo. Oye, me ha puesto en una posición en la que no podía. Ya he mutado el cuerpo, tal vez mutado, está todo destructivo, apunta sus ojos brillantes. Vaya, hombre, gracias. O sea, me parece un poco feo esto, ¿no? O sea, no podía hacer nada. En casa. Yo hablaré contigo después.
No sé qué hace la neural. Parece que antes cuando le da la cabeza con la neural ha funcionado, pero no tengo claro. Joder, la primera te la llevas, eh. Tiene caras. A ver. ¿Qué sangre? ¿Qué dices? Ya está bien, Jack. ¡Oh, no! No me quería caer. No me gusta este trabajo. Oye. No. Uy, ¿y ese giro? Me voy, me voy, me voy. Oh. Vale, le explota la cabeza. Oh, no. No, otra vez no. Tío, no. No se puede. Una vez te pilla abajo, estás muerto. No puedes, no puedo subir. Es que el tiempo que tarda en cargar el ataque. Es menor al tiempo que tarda en empezar a subir. ¿Cuántas te quedan, tío? Mira, hay una. Oh, ya está. Ahí. Ah, pero eso ha estado visible poco tiempo. No le he dado bien ahí. La de la cola es difícil. Ah, eso no ha valido. Vale, ya explotaba, ya explotaba. No, no me quería caer. Me queda esa. Ya la colita. Se ha bajado, se ha bajado, se ha bajado. Bueno, no se ha bajado, no se ha bajado. ¿Dónde tienes la cola? Está ahí, pero no. Oh, me subo, me subo, me subo. Está ahí, pero no, no veo exactamente el punto. Está ahí. Ah, te la estoy viendo. Ahí. ¿Qué te queda? Ya te quedan ojos. Ah, vale, es cuando se mete en ningún sitio. ¡Oh! O sea, que me tenía que tirar. Pero que no puedo esquivar esos ataques. ¿Ya? ¿Ya? Ya está. ¡Morín! La madre me parió. No, sí, desde luego. Ah, no puedo llegar a esos. No puedo llegar a los ítems. Tienes que pillarlos antes. Que me han quitado ítems. Oh, vaya. Que es un inmortal. ¿En serio? A ver si lo matamos, ¿no? A la fuerza.
¿Estás bien? Sí. Vamos, Mia nos espera. Ah, para eso tenemos uno. Tuve que usar uno. Solo nos queda el otro. La mitad y la mitad no vale. Pero mejor que nada. No puede quedar uno. ¿Tengo que elegir a quién? ¿Qué vamos a hacer ahora? Hostia, Zoe, pues viendo el baño inquietante que tienes en la cara ahora mismo, va para mí. O sea, es mi mujer. Desaparecida desde hace un montón de tiempo. Una desconocida que, vale, me ha ayudado, pero yo qué sé, es mi mujer. Me parece una obviedad, ¿no? Está bien. Fui tonta pensando que escaparía. Loco, yo qué sé. Fuera. Fuera de aquí. Tío, que, o sea. Vente. Vente. Seguro que alguien puede ayudar. Al parecer debo quedar. Pero estamos tontos, o sea, ¿en qué mundo yo iba a curar a esta desconocida en vez de a mi mujer? No tiene ningún sentido. Si me dices que Mia fuese... No te molestes. No habrá nadie a quien ayudar. Novia de instituto o algo así, pero es que es mi mujer. Desaparecida por un montón de años, vine aquí por ella. ¿Me puedo ir o está yéndose sola? Pero... ¿Tú te das cuenta? Se lo dices ahí. Os justificáis, pero ¿tú te das cuenta de la poca razón que tiene esta chica? Que no tiene razón, que no. O sea, si hubiese habido dos, pues mira, maravilloso. Pero, chico, yo no sé si tengo que elegir. ¿Por qué me pones esta música triste? Ah, vale. Estaba cargando, tío, porque está el fondo en negro. ¿Qué quieres? Que me sienta triste, pero que no. Qué Zoe. Es que es la primera vez que le veía la cara. Es que no sabía ni que tenía el pelo corto. Bueno, sí lo sabía porque vimos un cuadro. Pero que no sabía ni quién era esta señora. O sea, que sí, que me ha ayudado, pero yo no sé. Si no, me va a... ¿Quién se supone que iba a elegir? O sea, ya. No sé, ¿no? Jolín. ¿Y te horrorizas? Pero bueno, estamos tontos. ¡Uy! Pues no, nada, Sé que has sufrido. Haber dicho que no, no te fastidia. Tenemos que hablar. Tú tienes que ver con esto. Sí, por favor, ¿podrías contarnos algo? Mira, solo quiero la verdad. Ethan, de verdad que no me acuerdo. Prueba. El barco. Porque hay un barco en mitad de un pantano. ¿Es ese barco? ¿Cómo ha llegado aquí? ¿Cómo puede haber un barco en mitad de un pantano? ¿Puede haber un barco en mitad de un pantano? ¿Eh? ¿Esto es plausible? O sea, sí, el pantano da al mar, pero jolín, ¿no? O sea. ¿Estás bien? ¿Qué ha sido eso? Oh, fuck. ¿Qué es eso? Oh, jeez. Mamá. Por aquí. Oh, fuck. ¿Ahora somos Mia? Ahora, a ver si tiene un casco cámara de estos. Una cámara en un casco. Lo he desbloqueado, no mires atrás. Qué ganas de que salga Resident Evil 8. A día de hoy, día que estoy grabando esto, que por cierto, no hay tanto tiempo desde que lo grabo hasta que lo subo ahora, no hay anuncio del 8 tampoco. Aunque en teoría probablemente salga este año, porque Capcom dijo lo de que... Pero bueno, ese es Ethan. Es completamente distinto a como lo imaginé, pero bueno, qué asco. ¡Ethan! 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 ¿Quién ha doblado eso? ¡Ethan! ¿Ese era Ethan? ¿Es rubio desde cuándo? No se parece nada a la... Tampoco se parece nada a la... Estoy pensando en Dying Light, la voz del tío se aleja luego un montonazo a cómo es el pavo. Si juegas en cooperativo, ves al tío. Que por cierto, el es una cosa que no puedo decir todavía, porque pasará mucho, pero yo conozco al doblador. En castellano al menos.
Hostia, molaría un montón que fuese el Queen Zenobia. O sea, no. Pero molaría un huevazo. Vaya, flashbacks de Vietnam. No se puede abrir esto. Estaría chulo, ¿eh? Que fuese el Queen Zenobia. Y mezcla y uniesen así. Pero claro, no tiene sentido porque esto negro evidentemente no es el Tiavis. Parece Uroboros, pero no creo que... A lo mejor tiran por ahí, ¿no? Una mutación del Uroboros o algo del palo. Pero es como un moss, es lo que dicen. Es como una cosa vegetal. Esto es peña. Ahí va la puta. ¿Por qué hay gente aplaudiendo? Son las 8. No estamos ni cerca de las 8. Una gran cantidad de nada. Han muerto. Todos muertos. ¿Qué pasa? La sala de máquinas. ¿Pero de qué estás hablando? Nos ha matado a todos. Joder. ¿Qué cojones está pasando? Necesitamos armas. ¿Hay armas en este barco? No lo sé, pero... Por si no lo habías visto. ¡Uy! Se ha abierto. Esto estaba cerrado. ¡Jo mía! Tienes una versatilidad. No tengo nada en el inventario. ¡Oh! Tengo algo. Botellas tenía. Esta botella que estaba en tu bolsillo cuando despertaste en el bate de Baker. Parece importante. E-001. O sea, realmente Mia no se acuerda. Está teniendo flashbacks porque no recuerda que ha trabajado en el barco o algo. Imagino que lo relacionarán con armas bioorgánicas. O sea, al final será un... La niña esa será un arma bioorgánica. Y tendrían aquí a lo mejor los series D y esta es la serie E, ¿no? Los series D serían chavalillos. Oh, por aquí. Ajá. ¿De dónde saca la linterna mía? Registro de tripulación. Capitán Ed Carley, Paul Fitzgerald, Giovanni, Clark, Dwayne, Gerald. No me suena a ninguno, ¿no? No. ¡Oh! Dios. Debe estar escondiéndose de algo. She's not my child, no es mi hija. Vaya. Está dentro de mí, está dentro de todos. Una duchita. Si no vamos a la casa es porque me he dejado ya las monedas. Mínimo 6. Metanero, Anabel. Este va a ser el barco, ¿no? Anabel. Ahí estaba Ethan. Pero en realidad Mia está caminando porque sí, o sea, no. No está como intentando ir hacia ningún sitio. Está yendo a donde puede. Oh. ¿Te acuerdas? Hola. ¿Qué eres? Pues eres fea de cojones. Hostia. O sea, la niña esta puede hacer que la gente se convierta en cacota. Increíble poder. No sé, tío. Yo cojo este juego, no lo llamo Resident Evil, le pongo brujería, os pongo que la niña sea una bruja y se acabó. De hecho, es que me imagino que va a ser así. En el Resident Evil siguiente va a haber terror, de que va a haber... No van a ser zombies víricos, van a ser fantasmas y brujas. Es que va a ser así, estoy convencido. Porque ya dijeron, no, es que este juego no va a gustar a los puristas de la saga, no sé qué. Diciendo lo
¿Dijiste? Por favor, ¿quién ha doblado esta? ¿Quién ha doblado esta mierda? ¡Oh, no! Me ha cerrado. ¿Qué hay un bicho ahí? Pero bueno. ¿Qué hay bichos? Me cago en la puta de oros. ¡Ah! Podría haberme evitado ese golpe. Toma. Toma la de mierda. Es una pistolita bastante pequeña. Ah, pa, 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 pa. Ahí mismo. Vale. Tenemos dos balas. Jolín. ¿Qué hago con dos balas, tío? Pues correr. Tenemos seis puertas aquí. Ah, aún así tarda como un segundito. Desaparecen. Tarda un segundito. Es demasiado tarde para nosotros, pero al menos puedo decir al mundo lo que ha pasado aquí. He estado de turno de noche, así que he hecho una siesta a la tela del mediodía. Estaba medio dormido y escuché al niño, o era una niña riéndose, o quizá me lo imaginé todo. Me levanté a las 7:30 porque había jaleo en el pasillo. Uno de los ingenieros, Drew, entró. Dijo que había abajo, estaba pasando algo y que pensaba que era un motín. Estaba pálido. Me dijo que iba a bajar a qué pasaba, pero nunca volvió. Debían de ser las 8 menos 10 cuando escuché el grito. Fue en la lavandería para ver quién era y vi como una especie de criatura con oscuro devoraba a Clark. El monstruo se giró y empezó a caminar hacia mí. Era enorme, con dientes de tiburón rechinando su mandíbula. Grité una niña pequeña y salí corriendo. Ahora estoy escondido en el camarote, temblando mientras esquivo esto. Hay un montón de criaturas al mismo tipo en el pasillo. Estoy a por los gritos de vez en cuando, pero no pienso salir de ninguna manera. Y eso es todo, he escrito todo lo que sé. Giovanni Finetti. Me encanta la lírica que tienen estos tíos siempre cuando están en la a punto de morir. Se escriben unos... Oye, ¿cómo? ¿Le voy a tener que pegar un tiro a esto? Pues vaya. ¿Nada más? Son un chaleco. Tengo unos psicoestimulantes. Si acaso. Quería Janet, ¿cómo estás? Me imagino que ha pasado medio año más o menos desde que envié esta carta. La vida es aburridísima, día tras día el mismo mar de siempre, aunque hay algo diferente. Esta vez tenemos a pasajeros, lo que no sucede muy a menudo. Es una pareja con una niña pequeña. Creo que son parientes lejanos del capitán. Imagínate, viajar en un barco industrial en vez de un barco de pasajeros. Deben ser tipos duros. Intenté hablar con la niña antes y el padre me dijo que parecía que me iba a matar. ¿Por qué se preocupaba tanto? A mí me dijo un capitán una vez que él no tenía familia. Igual me estoy comiendo la cabeza demasiado. Te echo de menos, te quiero, Jim. Transportaban a la niña esta. A lo mejor mía era la madre. Ah, claro, esto. La madre falsa. Menos mal. Jolín, pues anda que no hay mierda, tú. Es que no se ve. Oh. Ah. Una madre falsa. Jolín. Vale, ¿dónde se usa el fusible? Ahí. ¿No? O esto es llave. Esto es llave. Fusibles aquí a la izquierda.
Joder, hay objetos en todos lados. ¿Puedo llegar hasta aquel? Ah, ya desapareció, ya no lo veo. Pero aquí he venido, ¿no? Ah, no. Oh, pues esto es un no. No. Jolín. Sin balas tú. De ametralladora. ¿Cuándo he sacado yo eso? Yo quiero una ametralladora. ¿Me la dais? Se podrían durar. Mira, 2F. Ya podrían durar un poco más las... Los psicoestimulantes, tío. Este vídeo mohosa. Pues nada. Me sorprende la increíble cantidad de VHS que hay en... Sujeto de test E001. Lo he desbloqueado, cinéfilo. Por ver todas las cintas. E00... Mira Winters, cabaña. Octubre 5, 2014, hace 3 años. Alan, estás empeorando. ¿Quién está grabando esto? Infectado en el ataque. No es un vídeo, ¿eh? Ya no me quedan fuerzas. lleva el códex. No merezco. Fue culpa mía que saliera. Sí, es culpa tuya. Oh. Pero no por ello voy a dejarte morir. ¿A ti no te atacó? Es parte del protocolo implantado. No me puedo creer que esté pasando. Tom tiene sus muestras de tejido. Encuéntrala. Y arregla esto. ¿Que se lo doy de beber o qué? Vale, Evie. ¿Dónde estás? Evie. ¡Onda! Pero bueno. Qué guapo. División de Operaciones Especiales, director Alan Droney y cuidadora Mia Winters. Mira, ¿ves? Recientes informes apuntan que corremos el riesgo de que nuestro rival intente robarnos a Everin si permanece en su localización actual. Sus órdenes son, por lo tanto, transferir a Everin a nuestra sede centroamericana para poner a salvo este nuevo aviso. Donde transporte según los siguientes protocolos. Háganse pasar por los padres de Everin en todo momento para evitar sospechas. Gestionen continuamente las constantes vitales de Everin cuando el código de genoma les proporcionaremos. Si la misión peligra, no hay modo de meter al jugador. Eliminen a Everin. ¿Hay algo aquí? Una gran cantidad de nada. Entonces, Evelyn es la... O sea, era la niña. Que es el virus, ¿no? O sea, bueno, está infectada o controla los mohos estos. Alguien intentó robarla. Hubo un motín. Ah, ¿en serio? Los números indican la distancia del objetivo. ¿Cómo lo miro? Está por ahí. Ah, caminando normal, parece así. Está vomitando. Joder, debo reiniciar. ¿Cómo va? Está vomitando mucho más de lo que es su masa corporal. Sí, ya veo. Genial. Vamos a ver a muchos de sus amigos si esto continúa. Vale, tenemos que encontrarla y rápido. Esto se nos va de las manos. Estoy de acuerdo. Entonces tú trabajabas como... Mm.
No se suponía que a mí me que a mí me quería viva. Vaya. Sí, pero lo justo, ¿no? Ahí detrás, probablemente. ¿Y esta puerta está cerrada? Sí. Okidoki. Por un momento de... Oh, ¿en serio? Por un momento tenía como el impulso de ponérmela. ¿En serio? Pues aquí ya está. ¿O no? Ah, pues no. Ah, pues sí. No es otra forma de subir, ya está. He tenido el impulso de cambiarme al cuchillo para correr más rápido. Como en el... Como en el Valorant. Ay, hola, perdón. Maldita sea. Pero la niña evidentemente, claramente se teletransporta. Serán coleccionados, o sea, será para cogerlos y pillamos la llave esa. Vamos a por ahí y ya está. Total, tampoco tengo mucho tiempo, o sea, ya llevo una hora. Es que me lo veía. ¿Cómo va a ser de otra manera? ¿Dónde qué? ¡Eh! ¡Qué susto! ¿Cerca o lejos? Cerca. ¿Se ha alejado? Se ha ido para allá. Y la mejor manera de contener un arma bioorgánica potencialmente poderosa que es capaz de generar bichos cacota era fingir que erais sus padres. Esa es la conclusión a la que llegamos. Que aquí, si no sé, si hay, si ocurren problemas biológicos de falla mundial, suele ser porque la gente no sabe guardar virus. ¡Ah! Por poquito. Ah, otra vez la llave esa. Bomba de control remoto. ¿Esto lo tiro? Si puedo evitarlo, no quiero gastarla.
Pero si estas cosas son homogéneas, ¿por qué la muerte a la cabeza les afecta? O sea, no son, evidentemente no son gente convertida. Bueno, sí. Está vomitando. O sea, son generados por vómito. No lo sé. Alan, creo que está al otro lado de la puerta. Pero no tengo la llave. Derrite el candado. Perdón. Estás en el nivel inferior, ¿no? Mira en nuestro equipaje. Joder. Este sonido que parece un monstruo. ¿Vale, un soldador o algo así? Corrosivo. Me han dado tres. O sea, podemos subir arriba y derretir alguna. Al menos esa de ahí. Si aquí está la niña, vamos un momento atrás y derretimos ahí. Porque a lo mejor hay cosas. ¿No puedo saltar por aquí? Me haré muy feliz. Al menos le das una justificante a que Mia sepa usar armas y todo esto. Si era parte de los que llevaban a Evelyn y tenía la misión de matarlos, tenía que tener la posibilidad. ¡Lol! Lo conviertes en lo que juraste destruir. Pues toma. Además he recuperado el corrosivo. Eso me hace querer subir a... volver arriba. Me hace querer volver a este piso para utilizar el corrosivo en todos los sitios que puedo. Pero claro, es... se me va a hacer como súper largo este episodio. No te voy a mentir. Va para atrás. Quiero corroer. Quiero corroer sin ningún tipo de... En plan... Sí, hay urgencia, pero... Pero puedo corroer. Ya sé que me estoy alejando ya. Vale. Fondo a la izquierda. No vaya a haber bicharros. Es la hora de corroer. Ahí. Mía, ¿dónde estás? ¡Corroyendo! Me dan bombas. Que oye. Desde luego la fuerza sin corrosivo no te puedes quedar. Pues es un objeto clave al fin y al cabo. Un juego de bombas. Nada más. Vale, esto estaba cerrado, así que vámonos. Espero poder guardar pronto. Tenemos 8 bombas. No entiendo cómo funciona el control remoto. O sea, yo ahora... ¿Cómo que no funciona? ¿Cómo que no funciona? Ah, vale. No, tampoco puedo seleccionar ningún otro piso. O sea que... Cuchillito. Y va. Para correr más rápido. Nada por ahí. Nos queda un corrosivo, que es el que vamos a utilizar en la puerta esta. O sea que sí que tenían que ser los corrosivos para abrir esas dos cajas. Nada más. A no ser que la puerta con el tesoro fuese la siguiente. Y te den más puertas cerradas que corrosivos. En fin, será mí. Yo no quería disparar ahí. Pero veo que lo he hecho.
El Daimar, el juego del Daimer se llama, que es como un Resident Evil. Es el juego que iba a ser Resident Evil 2 Remake, pero se convirtió en otra cosa. Mami. No quiero vivir en este laboratorio. Quiero una casa. Y quiero que seas mi mamá. Sí, Evie. Seré tu mamá. Ahora, ¿estás? Ven. Oh, fuck. ¿Vale? ¿Dónde estás, Evie? Ah, vaya. Son 25 metros, los cojones. Evie, espera. Oh, Alan. ¿La has encontrado? Sí, pero salió corriendo. Sigue creando amigos, Alan. Estas cosas están por todas partes. Los llaméis amigos. ¿Estás bien? Pero ella vomita más que su masa corporal. Ocúpate de traer de vuelta a Evelyn. El brazo está como mal hecho, ¿no? Es como muy delgado. Espera. ¿Nani? Ah, vale. Pero bueno, porque no puedo disparar. Ah, tengo que colocarlo. Pero bueno. Ah, que estaba muerto. Son muy útiles. Pensaba que las podía tirar, pero no. Solo puedo colocarlas. Jolín, Evelyn. Qué castiguito. Pues me estoy alejando. Se está alejando ella. Imagino que hay que ir por aquí, ¿no? Ah, no, 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 no. No, 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 sí, 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 sí. Ajá. Este reloj está loquísimo, ¿eh? Ah. Pero bueno. Solo hay un piso. Oh, habrá ido a matar a papá, ¿verdad? Al otro doctor. Se ha activado el cierre de seguridad. ¿Este es el piso 1? Del 1 tenemos que ir al 2, ¿no? Ah, no, es el 2F. Evie está arriba. ¿Cómo se sube? Ah, ahí hay una escalera. Fuck. Ah, podría haber corrido los estes ahora. Pero fui un impaciente. Arriba. ¡Ay! ¡Qué susto, tú! Jolín. Si se dispersaran más estas balas, sería yo estudiando. ¿Se habrá abierto esto ahora? No. Ah, sí.
O no, no sé. Ah. ¿Nada? ¿Dónde hay que ir ahora? Ah. Ah, vale, porque se habían cerrado los mamparos estos. ¿No? Nada. Alguien me está tirando latas. Junín. Oh. Estamos aquí otra vez. Bro. Sois compañeros de trabajo, no sois pareja, claro. Está fuera de control. Sin el tratamiento se está deteriorando. Bueno, morir no va a ser fácil. Me encanta la gente que da su vida por el trabajo. No digas. Cosa que yo nunca haría por nada. Confía en ti. Ese mal bicho nunca. No, espera. ¡Evi! ¡No! ¡Evi! ¡Evi! Alan, no quería decir eso. Ten la mente. Por decir mal dicho. Luchar contra ella. O sea, lo puede hacer a control. A voluntad. Lo puede hacer desde cualquier sitio, en cualquier momento. Y porque hasta ahora no lo había hecho, tío. Joder. Y por eso el barco se estrelló y los Baker la encontraron. Y se hicieron parte de la familia. ¿No? Pues está bien, que te quejas. Mira, ahí está el... Ahí está el serie B, ¿no? De todo esto. Le vas a escribir a Ethan, ¿eh? El correo. Es una MP4. Es súper distinta esta mía que la jugadora. Este CGI que el personaje. No te metas. Olvida que me has conocido. No te metas. La mejor advertencia del mundo. No te metas. Falta un corrosivo. Ah, está abierto. Ya está corroído de por sí. Pero es que, o sea, está como muy rota, ¿no? Sí. Sí puede hacerlo a voluntad en cualquier momento. Teletransportarse. Por eso se supone que son teletransportarse, telequinesia. Infectar con Mo. ¿Cómo se nota el CGI? O sea, la cinemática. Infectar con Mo a cualquier persona en cualquier lugar. Vomitar criaturas monstruosas. Hacer explotar un barco. ¿Y todo esto por qué? Porque sí.
¿Y este barco que hacía al lado del pantano? La gente bajo el agua sonríe, eso es un hecho. ¿Puedo guardar? Llevo una hora y cuarto, bro. Quiero guardar. ¿Para qué hacen falta tantas bombas? Bastante inútil tiene que ser para morirte. A lo mejor luego cuando encontremos a... Bueno, no sé. Voy a decir cuando encontremos a Mía, pero no. Esto es en el pasado. ¿Te acuerdas ahora? Sí. ¿Qué es lo que me enseñó en el vídeo, por cierto? Podemos ser una familia como antes. No, Evie. No somos una familia. Nunca fuimos una familia. Nunca seremos. Por eso se quedó con los Baker, ¿no? Porque. Porque fue su familia. Es que eres horrible, por favor. ¡Oh, Dios! Gracias. Bueno, pues lo dejamos aquí. ¡Hala! Vamos a dejar aquí. Un saludo a todos y próximamente más. Supongo que el siguiente lo vamos a terminar. No quedará mucho. ¡Hala! Solo te veo hasta la próxima. Adiós.